nos dijo que nos contaran cuentos antes de dormir. Ándale, abuelita, ándale, abuelito, cuéntame un cuento, porfis, porfis. Ay, hijito, pero no sabemos cómo aprendemos a contar cuentos. Hola, abuelito, abuelita. Esta vez te compartiré tips o consejos para que aprendas a contar cuentos. Número uno, elegir el libro adecuado, o sea, el que más te guste. Número dos, leer muchas, muchas, muchas veces. Número tres, buscar material de apoyo para leer el libro. Número cuatro, ubicar el espacio ideal como una sala, un jardín o un lugar adecuado. Número 5. Hacer pausas para conectar con los escuchas. Y sí, abuelito, abuelita, esta vez estás listo para contar un cuento. La ratoncita ya les dio algunos consejos de cómo contar cuentos, abuelita, abuelito. No se te olvide, creerte el mejor cuentacuentos, tú lo eres. Tú eres el número uno, el número one. Y es cierto que tú sabes contarlo, pero créete el mejor cuentacuentos, abuelita, abuelito. Otro consejito es que uses tu cuerpo. Cuando hables de algo enorme, dilo así. ¡Era enorme! ¡Era alto! Y se asomó por la ventana. Y ahí estaba la ratoncita tocando la puerta. ¡Toc, toc, toc, toc! ¡Sí! Abuelita, abuelito, utiliza todo tu cuerpo, tus gestos. Y no se te olvide mirar a los nietecitos cuando les estés contando el cuento. Una miradita no cae mal. Ellos se sentirán amados por ti. También, abuelita, abuelito, haz el ridículo. No temas, no temas hacer el ridículo. Pierde la vergüenza, abuelita, abuelito. Si tienes ganas de llorar, atrévete a llorar. Pero si tienes ganas de... ríete, abuelita, abuelito. Haz todo lo que tú quieras. Y no olvides también, si quieres hacer voces, haz el ridículo. Atrévete a tener poquitita vergüenza, mejor dicho, nada de vergüenza. Y haz voces agudas, graves. La voz del narrador, que va a ser la tuya, abuelito, abuelita. Pero es muy importante utilizar las voces graves. El ogro. Y el ogro se comió un niño con ensalada. Sí, pero la voz de un lobo, de un ogro, de un oso, va a ser grave. Y la voz de un ratoncito, de una hormiguita. Atrévete a hacer las voces pequeñitas, las agudas. Y la ratoncita barrió y barrió y barrió su casita. Sí, abuelita, abuelito, utiliza las voces y atrévete a hacer el narrador.
Había una vez una niña con los ojos al revés. ¿Quieres que te lo cuente otra vez? Sí, amiguito, abuelito, abuelita, mis grandes amigos, atrévanse a contar cuentos con los consejos de la ratoncita y los míos. Bye. Y no olviden, no olviden decir adiós con colorín colorado, este cuento se ha acabado. O colorado colorín, este cuento ha llegado a su fin. Y virulento, virulento, este cuento se lo llevó el viento. Gracias.